Bueno, bienvenidos otra vez a Destinos y Sabores con Patricia. Pero Patricia no está. ¿Estoy yo solo? No, mentira. Ya va a venir. Porque yo ya me puse a cocinar porque vamos a tener una invitada de lujete. Que además, como ya les adelanto, es deportista de una de las número unos que hay en el Uruguay. Y entonces, hoy decidí que les voy a hacer pasta. Y entonces, yo ya me puse, mira, ya adelanté, ya piqué cebolla en pluma, los ajos, los tomates y acá ¡ay, marito, viene... ya arrancó el programa! Te lo pido, por favor, basta de conversar. Estás, bienvenidos a todos. No, lo que pasa es que yo estaba aprendiendo algunas técnicas. ¿Ah, sí? Sí, te digo. ¿Ya te adelantaron? Sí, yo ya me adelanté a todo para defenderme la vida, te diría. Así, ah, me gusta así, la idea. Sí, 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 por entonces, supuesto. Vamos a pedirle algún tips para la gente, ya pero, de paso. Pero ni que hablar, yo ya se los pedí todos igual, pero no, prefiero que ella se los cuente a ustedes. Programón el de hoy. Sí, pero programón, de aquellos. Sí. En este lugar, además, que es maravilloso. Es divino, el viejo y el mar. Exactamente, que tenemos el gusto de estar... A mí no me digas viejo y vos te creas que sos el mar, ¿eh? En este lugar increíble. Con este perruquetón tenés... tan divino que ya tiene siempre. En este lugar divino que nos brinda esta capital de nuestro país, que la verdad que es increíble. Venir acá, grabar el programa, disfrutar de este solcito divino de otoño. Otoño, pero de... miren cómo estoy. Sí. Bueno, yo sí. Vivo con calor, eso no importa, pero bueno, sí. Es un día divino, no tiene paz. Un día divino. ¿Qué nos vas a cocinar? ¿Qué les voy a hacer? Mirá, sí, todo ahuma ya. Todo ahuma, acá sí. Tengo agua. A ver. Mirá. Sí. Acá tengo leche. Sí. Les voy a hacer unos ñoquis. Ay, qué rico ñoquis. Hace tanto que no como ñoquis, Mario. Y pongo aceite y se los, ¿sí?, voy a hacer a la francesa con masa bomba. Ay, Dios mío. Y escúchame, ¿pero esto todo en el momento lo vas a hacer los ñoquis? ¿Pero tú no estás viendo o qué te crees? Qué increíble. Porque se hacen fácil, rapidísimo, 3 minutos, la invitada, Patricia Fierro, comiendo. Así te lo digo. Esta es la cocina de Mario Padrón. Y nosotros ya mismo le vamos a dar la bienvenida a una de las mujeres muy lindas que tiene la cara este que tiene esta mujer, ¿no? Exactamente. Además, ella se dedica a una de las disciplinas que te digo que a mí que me dan como un poco de miedo. Estábamos hablando y además, de cámara... ¿Qué? Mujer y hacerlo y decir, bueno, voy adelante y dale voy que adelante, tarde. No me importa nada y ya mismo le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la señorita Krisnamus. Por favor, qué placer. Qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias. No, Reina. Acá, acá al medio, por favor. Bueno. Al medio porque yo ya mira, sí, ya porque yo ya vamos no puedo. A brindar. ¿Qué tácticas que me enseñaste? Yo estoy loca de la vida. Sí, ya. Si bueno, me viste bien, tenemos que aplicarlas. Y tenemos que pero cómo me viste? Al vivo, no, bien, impecable. Tienes condiciones, tenés condiciones. Yo viste que me ay, ahora quién la veas de boxeadora, por favor. Yo viste que pongo mucho la zurda. Viste que yo soy zurda, hago todo con la zurda, brindo con la zurda. Brindemos siempre con la zurda porque si no tienen mal sexo, por favor, se los digo. Exactamente. Así es. Qué así delicia, qué delicia este vino. Siempre. Y yo ya estoy cocinando, quiero que lo sepan. Como ves, ya te escuché, espera. Vas a hacer ñoquis. Voy a hacer ñoquis. Voy a hacer unos malfatti. Yo preguntaba, digo, le decía ella hablando ahí atrás, digo, ¿lo hace todo acá en el momento? Sí, mira, mira. Él es un hombre muy práctico, te diría. Te puedes prender cebollita, fuego, tomate. Sí. A ver, ¿qué más? Cebollita, tomate. Fritamos ahí un poquito, regodamos salteamos. Ajá. Su prima de pollo que ya le agradecemos a Bequeló. Un beso grande a la gente de Bequeló que siempre nos está acompañando. Siempre nos acompaña igual que a Gaby. Gaby es una genia. Gaby es el... Nunca falta Gaby. Gaby realmente. Es un capo con las verduras divinas. Bueno, y de los postres ni te cuento. Ah, ni te cuento por porque favor, tiene un esos helados. Helados. ¡Qué cobot! ¡Que Dios mío! Que te vamos a hacer probar, obviamente, sí, por supuesto, querida. Por supuesto. Bueno, por hoy rompo dieta por ustedes. Bueno. Pero la pasta puede comer, mí, siempre lo necesitas. Lo que me cuesta a mí romper dieta, aparte. Me imagino. Como a todos. Como a todos, exactamente, mira. Como a todos. Cris, mientras Marito va haciendo este plato increíble que nos vamos a deleitar hoy en el programa, yo te invito a que vos vengas conmigo a la mesa. Vale, te acompaño. Sí, nos vamos, ¿no? Otra mesa. Vaya, vamos, sí, vamos la más. A empezar. Vamos a hablar de cosas de ustedes, la cocina es para los hombres, a ver. Ya acá, esto va a ser una delicia. Tan fácil como lo están viendo. Mirá. Bastante vino. Y los cherry, como los tengo, así, enteros adentro. A eso, sal. Y sal acá. Pimienta de 5 bayas, obviamente. A los 2. Y mira, acércate más, vení acá. Mira, mira esto, mira acá. Y mira lo que voy a hacer. Voy a pasarle. Vos quédate quieto ahí. Que yo vengo acá. Y mira,
la harina, así como la ven, van a decir, ¡ay, se me llena de grumos! ¡Ay, qué horrible! Nada, ustedes háganlo sin miedo. Así, cuchara de madera, y los van haciendo de esta forma hasta que tome harina. Apago el fuego, voy a sacar esto de acá, harina en la mesada, tiro esto para acá y ya me voy a poner a hacer los ñoquis, los malfatti para estas dos reinas que tenemos en el día de hoy. Van a verlo fácil y rápido. Mientras que la salsa se va haciendo, yo me voy a quemar un poquito, pero eso viste que a mí me encanta, es como algo que yo siempre hago. Agarro otra de las cuchillas de Mundial, obviamente, y mirá. Quémense las manitos, las mojan así bastante con harina. Y mirá. Así, lo van amasando, le va a quedar una masa súper tierna y re fácil de estirar. Mira, Patricia Fierro puede tomar así nota de todo esto, porque después obviamente que los va a hacer la hija, no ella, ¿no? Pero no importa, para decirle, ¿te gusta cortar el ñoquis? No, pero como vamos a hacer malfatti, ya la palabra te lo dice, no vas a pasar por ningún tenedor. A mí no me canses, Patricia Fierro, por favor. Te lo pido, mira, así. ¿Querías ñoquis? Ya están prontos. Ahora vamos a poner agua caliente. Y como ya está precocida la masa, suben y bajan 3 minutos. Después al sartén, sarteñamos y le servimos el plato, pero ahora vamos con las chicas que ya están chusmeteando y yo me sigo acá, me quedo cocinando. Bueno, nosotros seguimos acá en Destinos y Sabores con Patricia, con esta invitada de lujo que tenemos hoy, Cris Namus, una mujer que va para adelante definitivamente. Claro, pero yo me pregunto, ¿cómo arranca esto de decir, quiero vivir de la disciplina del deporte del boxeo? Una cosa rara en una mujer, pero esto surge desde la niñez, ¿cómo es el tema? No, mirá, en sí acá en Uruguay era casi imposible, no había boxeo prácticamente a nivel profesional, mujeres no existía, mujeres. O sea, era como tirarse, cuando dije voy a vivir de esto, fue como tirarse una pileta sin saber si tenía agua o si estaba vacía. ¿Qué decían tus padres? No querían. Claro. Yo arranqué los artes marciales desde chica. Siempre me gustó este tipo de disciplinas de combate y eso, pero no boxeo. El boxeo empecé a los 16 años recién y a los 19 se me plantea para hacerme profesional. El tema era que acá como amateur no me podían conseguir peleas porque era algo que no era redituable y como no había uruguayas, había que traerme de afuera, había que gastar mucha plata para que yo pudiera pelear. La única manera que eso podía llegar a ser redituable era si yo me hacía profesional. Entonces me dieron la chance ahí. Yo estaba haciendo la facultad de ciencias, licenciatura en bioquímica, y cuando me plantearon era, tenía que cambiar a hacer doble horario y lo que me llevaba como 3 horas de la mañana más un par a la tarde. Y la facultad yo iba casi 8 horas, eran porque te anotabas vos en todas las materias, te quedaban horarios separados y a veces tenía que estar hasta 8 o 10 horas dentro de la facultad. No te daban los tiempos. No me daban los tiempos, claro. Era una cosa o la otra. Y bueno, y en casa lo planteé, en mi casa siempre lo primero era el estudio y después el deporte. Desde que tengo 5 años que hago deporte. Ah, y desde siempre, muy chica. Sí, cuando empecé el jardín y la escuela me dijeron. ¿Qué hacías? ¿Natación? ¿Qué hacías? No, karate, taekwondo y full contact. Ah, ya arrancaste con todo. Arranqué con todo. Chiquitita. Sí, ya era raro también a esa edad, tal cual. Entonces me dijeron, empezamos a estudiar y aparte tenés que hacer deporte. Era como que era tan importante como el estudio. Pero siempre el primero estudio. Como el deporte me encantaba, si no traía notas altas no me dejaban ir a hacer deporte. Yo lo tenía muy inculcado eso. Pero siempre primero el estudio. Y bueno, cuando se me plantea esta oportunidad era o una cosa o la otra. Entonces fui a casa y dije, mamá, papá, me pasa esto. Y mis abuelos también, que fueron en verdad quienes me criaron. Y no sé qué hacer. Las dos cosas no puedo hacer, es una u otra. Y mis padres siempre, tuve la suerte de que siempre confiaron mucho en mí. Mi mamá es como una amiga también para mí, me tuvo ella a los 18 años. Ah, jovencita. También, y nos llevamos re poca diferencia de edad y siempre fue un vínculo muy, muy de amistad el que tenemos. Y me dijeron, mira, confiamos en vos. Siempre fui una alumna excelente, fui abanderada en el liceo, a la escuela. Venías muy bien. Venía muy bien. Haciendo las cosas muy bien. Demasiado. Sí. Y me dicen, bueno, queda a tu criterio. Lo que vos digas, vamos a confiar en lo que va a ser lo mejor para vos.
Y entonces mi conclusión fue de que el deporte era ahora la oportunidad, porque para hacer deporte, si no es cuando te viene la oportunidad y la aprovechás, el tren pasa una vez sola. Sin embargo, el estudio uno puede retomar a la edad que sea, que siempre es válido, siempre puedo ir a estudiar. Sin embargo, deporte no, si no es a determinada edad, después se te pasa el tren. Y tal, y opté por el deporte y acá estoy. Pero increíble. Ahí, pero, sí. A ver, pero de chica, yo me pregunto, ¿eras de jugar a las muñecas? Sí. O sea, ¿eras de jugar? ¿Eras como una niña normal? Pero me gustaba las artes más. Esas disciplinas. Ahí está, también jugaba a la pelota, también jugaba a los soldaditos, también jugaba a los autitos, pero jugaba mucho a las Barbies, a las bebotas. Era como multifunción el tema de jugar. Entiendo. Iba tanto para los varones como para el de las nenas. ¿Y tus amigas qué decían a todo esto? Les parecía raro, era raro en la escuela. ¿Eras y todo? Una que chica rara. Sí, quisiera ese tipo de deporte, era raro. Igual como que no sabían mucho la escuela. Recién creo que los últimos años empezaron a saber porque fue en sexto escuela que había que bailar el pericón y que yo era banderada, entregaba la bandera. Sí. Y a la misma fecha que era la fiesta de fin de año, que se hacía todas esas cosas emotivas, me salió un viaje a Brasil a competir con taekwondo. No. Y como que recién ahí tuve que plantearlo y como que ahí se enteró todo mi entorno de la escuela que yo hacía esas disciplinas. ¿Y te fuiste a Brasil? Sí, la directora me dijo que no podían cambiar la fecha, que era esa fecha sí o sí, y el viaje tampoco se cambiaba, una competencia en Brasil que se organizaba allá. Y tal, opté por irme a competir. Creía que si vio lo otro, para mí también era importante el paso ese de entregar la bandera, bailar el pericón y todo. No era más que un ritual, y lo otro era una competencia donde yo me estaba entrenando siempre para eso. Y bueno, tal, era más importante en ese momento para mí, y creo que lo mantengo y tal, y lo fui a competir. 12 años tendrías ahí. Ahí 12, sí. ¿Fue la primera 12. Experiencia en el exterior, digamos? No, había peleado anteriormente en Argentina. En la Argentina, pero no había coincidido con nada, entonces nadie se había enterado. Me había un fin de semana, peleé ya sábado y domingo. Las competencias de taekwondo se hacían en 2 días, casi enteros. Uh-huh. Y bueno, tal, y siempre me iba bien. En taekwondo me retiré invicta. Con 13, bien. 14 peleas invicta. Bien, muy bien. Claro, era lo tuyo. Sí, desde los 9 y 10 años que estoy subiendo a pelearme con la gente. Subiendo a pelear con la gente, ahí ya no la para nadie. No, sin lugar a dudas que era lo tuyo. Viste que uno nace con determinadas cosas, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero ser esto. Y bueno, y acá estás. Sí, nací para ser guerrera o peleadora. Exactamente, increíble. Y decime, hablando de las amistades, ¿no? Que yo te pregunto esto de qué sean tus amigas en aquel momento. Sí. ¿Seguís manteniendo las amigas de antes? Tengo, ¿no? ¿Tenés amigos en el medio? ¿Cómo es el tema tengo, de la amistad de Cris Namús? Tengo la suerte de que yo nací en La Teja y me crié en La Teja. Pero después, a los 17 años, me fui con mi madre para Belvedere, que está relativamente cerca, pero ya no era el mismo barrio. Y después de ahí me fui a vivir sola y estuve en varios lados. Estuve acá en Positos, estuve en Carrasco, estuve en Lago Mar, estuve en Sangrilá, estuve en Malvin. Y ahora, hace cuestión de 2-3 años, volví para La Teja. Entonces tengo la suerte de que tengo mis amigos de la infancia del barrio, los mantengo. Siempre fueron mis amigos, los mantuve en todo este periodo, en idas y vueltas. Y son mis amigos de los que me nací, los que nací con ellos y me crié. Están siempre ahí y ahora los tengo cerquita de vuelta, entonces los disfruto más todavía. Que ya te digo, son mis amigos y las señoras, porque claro, ya todos se casaron y tienen hijos. Bueno, soy madrina de la hija de uno de ellos. Y tengo esa suerte de tener estos amigos de la infancia, que son, los dos son varones, Pablo y Walter, y las señoras de ellos son mis amigas y son amistades que mantengo. Después de la escuela y el liceo y eso, no. Sí tengo de que me cruzo, porque también al volver al barrio me cruzo muchas veces con compañeras, supuesto, de escuela, del liceo. Reconocida. Claro. Y mantengo amistad y trato, pero no, obviamente, no soy amiga. Mantengo sí con lo que nos conocemos, nos saludamos, a veces por Facebook, las redes sociales. Sí, las redes sociales. Te facilitan siempre mucho los contactos, tal cual. Pero sí, amistad esas de la infancia, que ya te digo, son del barrio, no tanto de la época de estudio. ¿Y en el medio? ¿Y en el medio? ¿Qué tema el medio? ¿Qué tema el medio? Amistades en el medio, amistades esas que uno dice, amistades amigos, de verdad. Sí, no, me pasa así en mi ambiente, que lo mío es el boxeo, en sí, no tanto el medio. Me hice conocida por bueno, esto. Bueno, pero sos una persona mediática. Sí, es verdad. Pero sí, tengo amigos del boxeo, sí, muchísimos, que también desde que empecé hace 12 años ya que estoy en esto, tengo amistades desde esa época, se hace pila. Y después en el medio no, sí tengo muy buena relación con mucha gente que trabaja en el medio, por ejemplo Sandra Rodríguez, que fue quien me puso el apodo, tengo buen trato con ella. Y después periodista Álvarez de Rom, por ejemplo, me parece un excelente profesional y siempre que tengo la oportunidad de chocarme con él o de cruzarme o que me va a hacer una nota, es excelente el trato que tengo también. Y no quiero nombrar específico porque es con muchos. Olvidar de algunos. Ahí está, pero es con muchos que tengo buena onda. Es más, creo que roce así o mala onda no.
no te podría decir nadie. Está todo bien con todos. En algún momento capaz que alguien dio palo, se rieron de algo, sí. Pero siempre uno termina a la larga aprendiendo a perdonar y no quedarse con rencores. Exactamente, es lo más sano para uno, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros vamos a ir a una breve tanda, pero después nos vamos a contar cómo esto, cómo surgió este apodo del bombón asesino. Dale, ¿no? Dale. Nos vamos y ya volvemos con más Destinos y Sabores con Patricia.